¿Cómo te fue? Bueno, hicimos el montaje. Luego tuve que ir a Kurtkoy a medir el tamaño de la puerta. Me dijeron que iba a ser solo un rato. Pero la fábrica era enorme, había 6 entradas distintas. Bueno, al menos tienes un buen trabajo. Sí, claro que es bueno, pero me siento mal por haberte dejado sola. Bueno, pero no me sentí tan sola. Me llamaste como 10 veces. Sí, es verdad. Exageré un poco. ¿Pudiste hablar con Evenine? Sí, hablé con ella. Tardará más de lo pensado. ¿Te contó lo que pasó con esa mujer? Mi hermano se escuchaba un poco mejor. Hablé con Murat. Estaba contento porque se quedara en un hotel. ¿Tienes hambre? Ni te imaginas. No, espera, yo preparo. No te preocupes, mientras encenderé el horno. Bueno, yo por mientras me lavaré las manos. ¿Qué pasa? A mí nada. La corte puede darle la custodia a la señora Mukades. Deberías prepararte para ello, Rami, ¿me entiendes? Murat es mi hijo, no se lo daré a nadie. Bien, pero Murat es un niño. El juez se lo dará a la madre porque él aún es menor de edad. Pero ella nos abandonó por otro hombre. Sí, pero no es tan fácil. Lo sé, pero yo soy su padre. Tu caso es un caso muy complicado, Rami. ¡Qué estúpido soy! ¡Estúpido, estúpido! No debería haberla seguido, no debería haber escuchado nada de esa conversación. Desearía no estar enojado con ella. Tranquilízate. Desearía no haberla echado de la casa, pero no pude contenerme, no pude hacerlo. El daño ya está hecho, no te enojes. Tampoco estuvo bien para Fatmagul. Ya estaré lejos de mi hijo. Tranquilo, la mujer aún ni siquiera está aquí. ¿Acaso tu hijo no está contigo, Rami? No te preocupes por el resto ahora. Por ahora estoy tranquilo, pero sé que nos separarán pronto. Bueno, estoy en eso. Podemos avanzar si hay otros casos como el tuyo. Eso nos ayudaría mucho. ¿Eso es posible? Estoy trabajando en eso. ¿Ya se durmió? Claro que sí, claro que sí. Se durmió en 5 segundos, apenas puso la cabeza en la almohada. Sí, debe estar cansado. Ah, tenía que bañarlo. Yo ya lo hice. Ah, gracias, Evenine. Se dio un baño, comió su comida, miró televisión mientras tomaba su leche. Le dije que la apagara y no se enojó. Mi querido hijo. ¿No tienen hambre? ¿Por qué no comemos algo? No, no te preocupes. Ya comí algo, así que no tengo hambre. Iré a la habitación de Murat. Se asustará si no me ve. Bueno, Rami. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Rami. Buenas noches. Llegué, estaban hablando de Murat. Pero lamentablemente no pude darle buenas noticias sobre eso. Espero que Mukades no aparezca en medio de todo esto. Pero es una madre. Querrá a su hijo de vuelta y creo que muy pronto. Claro. ¿Salgamos a tomar algo de aire fresco? Bueno, salgamos. Podemos cenar afuera si quieres. Bueno, vamos a algún lugar distinto. Vamos. Iré a mi habitación a buscar mi cartera. Bien, te esperaré afuera. Volveré en unos minutos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Homer? ¿Puedes hablar? Sí, te escucho. ¿Estás en casa? No, ya estoy llegando. Lo que pasa es que voy a salir con la señora Evenine y no tengo efectivo en este momento. Saldremos a cenar. ¿Qué me sugieres que haga? ¿Consigo los detalles de la cuenta del restaurante? ¿Podrías transferir el dinero mañana? Está bien, puedo transferir dinero ahora. Lo que pasa es que no tengo dónde cobrarlo, ni siquiera tengo una cuenta bancaria. Ve y encuentra un cajero. Y dime cuál es tu número de identificación. Te debo una. Sí, podrás retirar dinero en 5 minutos más. Muy bien, entonces te doy el número.
Ajá. Está bien. Bueno, Mer, gracias, amigo. Nos vemos pronto. Adiós. ¿Hay alguna noticia? No, no. Tenía que entregar un informe diario. Ah, estoy lista. Bien, hay un lugar bonito frente al mar. Bueno, pero caminemos, no tomemos un taxi, ¿te parece? Sí, vamos, caminemos. Ah, Homer. Sí, lo tengo. Fue muy fácil, gracias. Nos vemos. Buenas noches y muchas gracias de nuevo, amigo. Ya estoy listo. Caminemos. Vamos a cenar. Fuiste al cajero por nada. Esta vez quiero invitarte yo. Absolutamente no. ¿No puedo llevarla a cenar de vez en cuando? Es usted la que siempre me invita a su casa. Esto es distinto. Me niego. Esta noche invito yo.